Hello, my people. Hola, hola, ¿cómo están mis fashionistas hermosas de todo el mundo? Me presento por si todavía no me conoces. Yo soy Lina Meneses, mucho gusto. Y como siempre estoy súper, hiper, mega feliz de estarte acompañando una vez más aquí en el canal. Y bueno, como viste en la intro, hoy vamos a realizar un hermoso bolso en forma de diamante. La idea se me ocurrió porque lo he visto en muchos blogs de moda, en tiendas como Forever 21, páginas chinas, así que dije, bueno, ¿por qué no hacerlo con cosas que tengamos al alcance? Así que esto fue lo que surgió. Me encantó el resultado. De verdad que nadie se va a dar cuenta que nosotras mismas lo hicimos, porque el resultado es muy pro, nos sirve para un regalito o para, no sé, también llevarlo a alguna fiesta o eso. Lo único es que como está hecho de foamy, tienes que tener cuidado de no ponerle mucho peso, sino obviamente se va a desfondar. Pero yo pienso que está perfecto para llevar lo necesario, como nuestro dinero, las llaves, el celular, uno que otro cosito de maquillaje, y sale, está perfecto. Así que nada, me encantaría que lo pusieras a prueba. Y bueno, sin más preámbulos, si quieres saber cómo hice este increíble bolso, tienes que seguir viendo el video. Ok, vamos a comenzar cortando este diamante que les voy a dejar en la cajita de descripción, y luego lo vamos a plasmar sobre el foamy. Les quiero pedir una disculpa por mi voz, pero estoy un poco enferma, así que si me escuchan un poco extraña, ya saben por qué es. Vamos a dibujarlo acá. El primer diamante lo vamos a cortar tal cual sobre la línea que dibujamos, y el segundo diamante vamos a dejar aproximadamente unos 2-3 centímetros para que ahorita podamos crear unas pestañitas y podamos doblarlo y pegarlo. También vamos a plasmar el diamante sobre una superficie dura como cartón y lo vamos a cortar. Es decir, en total nos deben quedar 3 piezas como esta para poder armar la primera tapita. En total debemos armar 2 tapitas, es decir, de estas piezas vamos a sacar 6. Acá viene la parte del diamante que les dije que no debíamos cortar. En cada esquina vamos a hacer como un triángulo para que nos quede de esta manera unas pestañitas. Ahora colocamos el cartón encima y vamos a empezar a cerrar esas pequeñas pestañitas hacia adentro con ayuda de silicón caliente. Recuerden que si ustedes quieren que el acabado de este bolso sea más pro, lo que pueden hacer es reemplazar el foamy por algún tipo de cuerina o tela, como para que les dure mucho más. Ahora vamos a aplicar una capa de silicón y encima vamos a colocar el diamante que hacía falta de foamy. De esta manera nos deben quedar 2 tapitas. Ahora vamos a cortar cada uno de estos patrones y los vamos a plasmar sobre un foamy que resalte en la tapa. Pueden utilizar este que yo estoy utilizando, que trae como brillantina, como escarcha, me pareció súper bonito. O si quieren pueden utilizar, como les digo, algún color que haga contraste. Lo que voy a hacer es plasmar cada uno de estos triangulitos sobre la parte del foamy de atrás, es decir, lo que no es brillante, para de esta manera poderlo cortar y luego armarlo como si fuera un rompecabezas. Ahora vamos a acomodar las piezas de acuerdo a cómo venía en el patrón. Una vez tengamos esto completamente armado, lo vamos a pegar a la tapita con ayuda de silicón caliente y nos debe quedar algo así. Recuerden que debemos hacerlo en las 2 tapas. Y listo, es hora de comenzar a armar nuestro bolso. Para esto necesitaremos 2 tiritas como estas de foamy. Vamos a tomar la tirita más pequeña y vamos a pegarle un cierre. Para esto debemos hacer una pequeña abertura para que se pueda abrir y cerrar. Una vez tengamos este orificio, lo que vamos a hacer es pegar el cierre encima y de esta manera ya podemos introducir por ahí nuestras cositas. Vamos a cortar el exceso, es decir, la punta del cierre, y listo, esta parte va a ir en la parte de arriba. Entonces vamos a ayudarnos con silicón caliente y lo vamos a ir pegando con mucho cuidado para no ir a dañar todo el trabajo y para que no se nos vaya a manchar el bolso. Estas alitas que nos queda al lado las vamos a llevar hacia los lados, igualmente las vamos a ir pegando. Y ahora aparte tomé 2 tiritas de foamy, hice como unos ojales y las voy a pegar en los costados como lo muestro en el video. Ahora vamos a tomar la tira más larga y vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo creo que no es necesario que les explique el paso a paso porque en el video se sobreentiende qué es lo que estoy haciendo, así que me voy a callar porque no les quiero aburrir con mi voz melodiosa. Thank you.
ya casi para finalizar vamos a pegar con mucho cuidado la última tapita con ayuda de silicón. Debemos tener cuidado para no ir a dañar el trabajo hecho, para que no se vaya a manchar con silicón. Apretamos muy bien y listo, tenemos nuestro bolsito. Ahora sí, para darle el toque final, vamos a conseguir una cadenita, o si ustedes quieren pueden utilizar un lacito, y lo vamos a sujetar de ambos lados. Y listo, eso sería básicamente todo. Díganme si este bolso no está divino. Una vez más lo hemos logrado y estoy completamente segura que nadie se va a dar cuenta que nosotras mismas lo hicimos. DIYers, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo este video. La verdad es que me encantó el resultado. Yo creo que esta vez lo logramos una vez más. Nadie se va a dar cuenta que nosotras mismas lo hicimos. Y este bolso se merece un 10. Me encantaría que te animes a ponerlo en práctica, así que por favor no lo pienses. Si es que hiciste alguna de mis ideas, si has hecho alguno de mis DIYs, por favor, tómale una fotito y me las envías a todas mis redes sociales. Puedes utilizar el hashtag Lina Meneses DIY o DIY con Lina Meneses para que yo pueda ver tus fotitos, darle me gusta y compartirlas. Así que nada, eso ha sido todo. Me despido, les mando un besito enorme y un abrazo de oso gigante, y nos vemos en un próximo video. Bye.